próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa institucional de la Alcaldía de Andes. Qué alegría darnos nuevamente una cita con la información. Los saludamos con este paisaje maravilloso, con estas hermosas montañas de nuestro municipio de Andes, para contarles cómo esta Alianza por el Desarrollo Humano en cabeza de nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón está transformando la vida de los andinos. Así que no se desconecten porque en este espacio trataremos diferentes temas que benefician a toda la población. Bienvenidos una vez más al programa institucional. Iniciamos este espacio contándoles que para la administración municipal las vías transforman vidas. Por eso, con una inversión cercana a los 300 millones de pesos, mejoramos las condiciones de movilidad para los habitantes del barrio Los Libertadores, un barrio que hoy llena de alegría al alcalde porque él creció por estas calles jugando con sus amigos y hoy entrega movilidad y condiciones dignas a toda la comunidad. Es una vía urbana que tiene un valor comercial de 320 millones de pesos, una longitud de 160 metros con un espesor promedio de 20 centímetros. ¿Sí? Es una vía que estaba totalmente deteriorada, no había ningún tipo de pavimento, ni rijo, ni articulado, estaba totalmente en barro. La comunidad, como siempre, muy contenta con las obras que desde la administración municipal, desde el doctor Carlos Alberto, desarrollamos, muy feliz, muy contenta y con buena acogida, ¿sí? Y se van a seguir trabajando, se van a seguir ejecutando obras aquí, dentro del municipio, dentro de esta administración municipal. Agradecerle a esta administración el tema de las vías. Nosotros llevábamos muchos años en muchas administraciones pidiendo como el tema del alcantarillado y la organización de las vías y no había sido posible, pues siempre por temas de política nunca se nos daban las cosas y afortunadamente pues en esta alcaldía se dieron, las vías quedaron en excelente estado. Obviamente a muchos les pudo haber generado molestia el tema del tiempo de demoras, que nos cogió como diciembre, entonces ya nos tocó quedarnos hasta enero unos días como con este tema de vías cerradas, pero no, efectivamente las vías quedaron en muy buenas condiciones. Nosotros llevamos 32 años más o menos viviendo por acá, y sí, efectivamente, pues el espacio que se da en la pavimentación y el fácil acceso que se da, porque pues antes eran vías en adoquín, que obviamente el acceso para muchos vehículos era pesado, y teníamos este espacio incomunicado. Había pues como una barrera ahí que dividía las dos calles y pienso que también eso le da una movilidad muy fluida al barrio haber comunicado esos dos sectores. Aparte de lo bonito que se ve ya porque se había vuelto un botadero de basura, entonces genera como mucha facilidad en la movilidad. Y es que para nosotros la inversión social es la obra más importante que podemos hacer por los andinos. Y esto también se ve reflejado en los diferentes procesos que llevamos a cabo desde nuestra ciudadela educativa y cultural Mario Aramburo Restrepo. Es el caso del Semillero de Lectoescritura, un programa dirigido por la monitora Manuela Restrepo que impacta a más de 100 niños y niñas de las zonas urbana y rural de nuestro municipio. El Semillero de Lectoescritura está dividido en diferentes actividades. Tenemos club de lectura que se llama Pequeños Lectores, tenemos taller de escritura creativo, taller de comprensión lectora, tenemos taller de alfabetización con algunos niños, ¿cierto? Se trabaja con las instituciones educativas, con la ruralidad, haciendo promoción de lectura. No tiene ningún costo, es totalmente gratis, es un espacio que brinda la Alcaldía de Andes.
¿Cuántas personas se benefician? En los semilleros hay inscritos 50 niños, ¿cierto? Sin embargo, los que van llegando se van recibiendo porque es un espacio que busca que los niños le tomen amor a la lectura, ¿cierto? También se trabaja con las instituciones y un grupo de una institución perfectamente son 37 niños, 25, 27. Entonces sí, sí abarca mucha población. La proyección es crear lectores, ¿cierto? No hay nada más bonito que los niños terminen el club de lectura y se lleven un libro para la casa, que realmente les guste leer, que se estén formando lectores y escritores también, porque hay muchos niños que les gusta escribir. El día de hoy se realizó taller de comprensión lectora. Se inicia con un tallercito, se realizan dos. La idea es que los niños vayan leyendo, se hagan conscientes de lo que están leyendo y a la medida se van respondiendo algunas preguntas. Cuando se terminan estos talleres, se hace una manualidad para que los niños se relajen, ¿cierto? Porque terminan como estresaditos. Bueno, la idea es que los niños le tomen amor a la lectura, a la escritura. En estos espacios permiten que los niños se vuelvan muy creativos y que agilicen también con la manito. Se vuelven muy participativos, son niños que escuchan y son muy beneficiosos para su formación. En Alianza estamos transformando la vida de los niños. Como ustedes saben, esta Alianza por el Desarrollo Humano vincula a las diferentes empresas que trabajan para mejorar el bienestar y las condiciones de vida de los andinos. Tal es el caso de la empresa de servicios públicos de Andes. María Camila Izaza, líder del programa de uso eficiente y ahorro del agua, nos comparte unos tips para que juntos cuidemos esta casa común, esta casa de todos, nuestro planeta Tierra. Un saludo muy especial para toda la comunidad andina. El programa de uso eficiente y ahorro del agua es promulgado mediante la ley 373 del año 1997 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su objetivo principal es que todas las personas conozcan la importancia de cuidar el recurso hídrico, de cuidar el agua desde los hogares, desde los lugares de trabajo. Es en ese orden de ideas como esta ley promueve a todas las empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado para que hagan una buena educación ambiental, para que lleven el conocimiento a cada una de las personas. Por lo tanto, desde la empresa de servicios públicos de Andes desarrollamos este programa, siempre invitando a las personas y teniéndose acercamiento continuo con los diferentes entornos de nuestro municipio, con el entorno comercial, vial, institucional y con cada una de las personas de nuestra comunidad andina, porque nuestro objetivo es que se lleve una buena racionalización del agua y que se haga un buen uso de este oro líquido. Importante entonces recordarle a toda la comunidad andina que hagan un buen uso del agua en sus hogares, también como lo mencioné, en sus lugares de trabajo y también en las instituciones educativas, para que seamos unos buenos aliados. Es muy fácil ahorrar agua. Debemos de recoger el agua lluvia que nos sirve para diferentes acciones en el hogar, reparar las fugas internas que tengan nuestros sanitarios, nuestras llaves, nuestros grifos. También el agua de la lavadora nos puede ayudar para trapear, para lavar las aceras, para lavar los vehículos, en fin. Son millones de tips que tenemos para ahorrar agua. Por lo tanto, los invitamos para que aporten su granito de arena y para que le aporten al medio ambiente. El agua. El agua es importante porque gracias a ella podemos sobrevivir. Porque si los humanos no tuvieran agua no nos podríamos bañar, los animales no podrían tomar de ella y el mundo no tuviera agua, ya todos los seres humanos estaríamos muertos. Cuando estén lavando los trastes o la ropa, no desperdiciar el agua. Cuidemos el planeta no mal gastando el agua. Cierra el grifo después de cepillarte. El agua es importante para el ser vivo, sin ella no hay vida. Invitamos a todos los andinos a que ahorren el agua. Y
como la salud mental sigue siendo un tema tan importante para la comunidad andina, desde la Secretaría de Salud y el Hospital San Rafael de Andes se firmó un convenio con la Corporación Más Humana para trabajar con diferentes grupos poblacionales. Aquí una entrega de la jornada que se realizó con esta corporación. Desde el Plan de Desarrollo Andes Alianza por el Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, en un convenio con la Corporación Más Humana, venimos desarrollando acciones para la implementación y actualización de la política pública de salud mental. Es así como se han venido desplazando el equipo de la Corporación Más Humana a través del territorio de Andes, haciendo encuentros con diferentes grupos poblacionales, con el objetivo fundamental de cuidar la vida y la salud mental, y que todo este proceso nos genere conocimiento para saber cómo están las condiciones de salud mental de nuestra comunidad y poder apuntar a generar otras propuestas que afecten e impacten el bienestar y la calidad de vida de nuestra población. El día de hoy estuvimos participando de una actividad con la Corporación Más Humana que tenía relación con Apoyo al Apoyo. Estas actividades tienen un efecto positivo en cada uno de los profesionales del área de la salud, porque esto nos permite descargar todo el estrés emocional y además de eso, trabajar toda la parte de emociones y saber cómo transitarlas o manejarlas cuando trabajamos en comunidades y con las personas. Hola, hoy estamos haciendo un ejercicio con la Secretaría de Salud precisamente para tocar uno de los temas más sensibles que hoy nos invita y nos acompaña, y es el apoyo al apoyo. Detrás de mí tengo al equipo psicosocial de esta secretaría que se ha encargado específicamente de la implementación de la política pública de salud mental del municipio de Andes, y precisamente hoy estamos haciendo un ejercicio de reflexión, de interiorización, de desprendimiento, de afrontamiento que estos profesionales en su día a día vienen cargando con las diferentes realidades y las diferentes expresiones que la comunidad les ha dado. El día de hoy les quiero contar que tuvimos un encuentro con Más Humana. En este encuentro trabajamos un poquito como con todos los profesionales de la salud mental y también con otros profesionales. Este encuentro entonces nos permitió conocernos un poco más, trabajar en equipo. Este tipo de espacios nos sirven mucho a los profesionales de la salud para, digamos, que bajar los niveles de estrés con los que mantenemos, porque ser profesional de la salud mental no es nada sencillo. Entonces, en ese sentido, quiero agradecer a la Corporación Más Humana por brindarnos este espacio y también a la Secretaría de Salud. Y finalizamos nuestro programa institucional extendiendo una invitación muy especial a todos y cada uno de los niños y niñas de nuestro municipio. Este próximo 26 de abril en el Parque Principal de Andes, a partir de las 2 de la tarde, estaremos realizando diferentes actividades lúdico-deportivas, recreativas y educativas para celebrar el Día de la Niñez. No se lo pierdan. Y a todos ustedes, gracias por conectarse con este espacio institucional. Nos vemos en 8 días con una entrega más de La Alianza es Contigo.